Hola, amics de Cronobàsquet. Estem així en el pavelló Rafael Pastor d'Alacant per assistir al segon campus Meridiano Alacant, Mario Stojic. El jugador del Meridiano vol explicar als més menuts la seva forma de viure el bàsquet. I també Cronobàsquet vol parlar de com viu la final davant de Granada. Gracias por invitarnos a tu campus. Vaya nivel, ¿no?, que con los chavales de Alicante. Estamos muy contentos, la verdad, que hemos aumentado los jugadores y los jugadores de baloncesto. Y el año pasado tuvimos alrededor de 80, ahora ya este año tenemos más de 110. Y es una gran alegría. Este campus, la segunda edición, también te sirve para acabar apoyos, ¿no?, para la final del próximo fin de semana ante Granada. Sí, la verdad que a nosotros, los jugadores y al equipo, eso da nos ayuda más ellos ahora mismo que nosotros a ellos, porque nos dan un gran ánimo, se ve que ven el baloncesto muy puro, con una gran ilusión, y eso nos da una cierta fortaleza para el siguiente partido, que es vital para nosotros. También ayuda, comentabas tú, ¿no?, a rebajar esa presión, ¿no?, sí, que puede tener el equipo y que quizás, ¿no?, pecó de presión el otro día contra Gran Canaria. Sí, la verdad es que no hay ningún jugador, ni del cuerpo técnico, nadie ha bajado la cabeza ni estás esforzando al 100%. Lo único que no hemos jugado un buen partido por falta de, como has dicho tú bien, por falta de la presión que no hemos sabido llevar bien. Tuvimos una oportunidad, la hemos dejado de escapar, pero yo confío en el equipo, confío en mis posibilidades también y vamos a muerte a competir en Granada y a ganar en Granada. Eres uno de los referentes, ¿no?, de la plantilla, del vestuario. Y quizás sabes llevar, ¿no?, sobrellevar esta situación mejor que otros. Quizás tu experiencia, ¿no? La verdad es que, por desgracia, tenía en los últimos años situaciones así muchas veces. Y siempre he tenido la suerte de mentalizarme bien para esos partidos. La última vez no me ha salido muy bien. Estoy decepcionado con mis compañeros. Pero, como he dicho antes, tengo la confianza que va a salir bien el sábado del partido.